Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine too. And happy because for today we have a participation. We have a lot okay. of participations about you in this class. Okay. <laughs> okay. Mm -hmm. How was your day? How was your day? Ah, very well. Very well. Very well. Uh -huh. What about what about Claudia? How was your day? Uh, very good. Thank you. Very good. Okay. My day it was it was nice, but I had a lot of work. I had a hard work today but I am happy because I am here with you training all day. Yeah, all day. All day I was very busy because I have another job. But my other job is sometimes is difficult but sometimes is easy. Right? But it is nice. It's nice my job. I enjoy my job. My I have two jobs. This one and another. But I enjoy both both jobs. What about you? Do you like your job? Do you enjoy, do you enjoy your job? Disfruta su trabajo? Yes, I am. Okay. What about Miguel Angel? Do you enjoy your your work, your job? Yes, yes. Okay. What do you do? ¿A qué se mm -hmm. What do you do? Uh, I work uh, in control system. Ah. I check email high check email a uh, different customer oh it's nice try yes. to with customer sometimes is easy but sometimes it's a uh, uh, difficult right uh, customer see yeah, uh, different customer uh, De desarrollo, no sé, algo así, desarrollo de, de, de prendas. Ok, excelente. Congratulations. Gracias. Now, in this class, this class will be very interesting. Hoy vamos a tener una clase diferente. Y voy a necesitar la participación de todos porque vamos a hacer muchos ejercicios. Necesito que eh, vean bien esta parte de la gramática y vamos a hacer muchos ejercicios, todos vamos a participar. Recordarles también que este viernes tenemos clase. ¿Por qué? Porque recuerdan que descansamos el 15, que fue jueves, y viernes la íbamos a reponer, pero tampoco se pudo, ¿verdad? Entonces, esa clase la vamos a reponer este viernes. Entonces les pido de favor que no falten ni mañana ni el viernes porque ambos días tenemos clase. Right? Ok. Ok. Now, did you remember last class, the previous class? ¿De qué hablamos en la clase pasada? Please tell me. Some and um, any. Yes, some any and about what pyramid food or food pyramid. What is your favorite food? Do you remember the questions? Yes. Hicimos ejercicio, verdad, con esto de la clase de preguntas, la, las preguntas. ¿Qué clase de comida nos gusta? What kind of food do you prefer? Jam food or healthy food? Do you prefer to eat fast food or home cooked meal? Do you like chicken? How do you like your chicken? I like them fried. I like them grilled, and I like them crunchy. How do you like your eggs? Scrambled, poached, and sunny side up. Did you remember? Dijimos cómo nos gustaban, ¿verdad? Cómo, si nos gustaban revueltos, si nos gustaba frito. Dijimos acerca del pollo también, que si nos gustaba la plancha. Si nos gusta crujiente, crunchy. O si nos gusta frito, fried. Did you remember questions and answers? Yes or no? Yes. 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 OK. Now vimos también esta parte de la gramática que les dije que era muy importante que es el uso del some el any el count en count nouns el some en any qué dijimos que significa alguno alguno alguna alguno alguna algunos o algunas también y el any uh -huh. what is the meaning of any alguno alguna o ninguno o ninguno. Excelente. Y también alguno, alguna, algunos o algunas. Right? O ninguno. Y el count, ¿qué era? Lo que podíamos contar, ¿verdad que sí? Todo lo que se puede contar. Y el non-count, ¿qué es el non-count? No lo que no podemos contar. Y el nouns, ¿qué dijimos que es? Ya no me acuerdo. ¿Qué dijimos que es el nouns? Sustantivo. Sustantivo. Excelente. Ahora, dijimos que el ENI lo podemos usar para ¿para qué. Fíjense que quiero mencionarles algo. Les mandé el, el día de ayer, me parece que les mandé como material extra una información. Recuerdan que les dije que les iba a enviar algo del SOM y el ENI. Solo que yo se los mandé así. Con esta presentación, pero revisando ahora. El, esa información no me aparece. No me aparece esto, miren. Las flechas con los cuadritos. A ustedes les aparece. Les apareció así. Así como está este, ¿verdad que no? Se los mandé al grupo de WhatsApp. A mí sí, teacher. A mí sí me salí. Así, así con como... los cuadritos. A mí sí me sale así como usted lo tiene ahí en, en la imagen. Ah, ok. Y que fíjese que en mi caso no. y Yo por eso pensé que no les, había, no les había llegado así bonito. Porque eso se los armé así para que fuera más entendible. Ok, ah, pues los demás tuvo que haberles sí, llegado uh -huh. así también. Ok, thanks a lot. Sí, Tell me. A mí no me parece, quizás porque no, no estoy agregado al grupo de WhatsApp. Pero... Ah, pero a usted lo agregaron la vez pasada que, que pusimos la información. Sí, veo que me envían unos mensajes, pero lo que es esto de la tarea que usted envía no me aparece. Oh, vaya, vamos a hacer una prueba al finalizar la clase. Oye, yo me pongo en contacto con usted y vamos a hacer pruebas. Porque si no, sí, como sí, ya sí. estamos en la tercera semana, se lo voy a estar enviando personal al personal. Entonces, la cosa es que usted no se pierda el material extra que estoy enviando. Gracias. Okay. Thank you. Okay. You're welcome. Now, recuerdan que les dije que no que estuvieran siempre la mano en la lista porque hoy vamos a, a trabajar con eso, la lista de los alimentos. Vimos eso, la conversations, la escucharon y la leímos, right? Conversation. How about some sandwiches? Recuerdan? Did you remember? Yes. Yes. Now. Examples, examples of countables and uncountables nouns. What about eggs? Is countable or, not, or are uncountables? ¿Se puede contar o no los huevos? Yes. ¿Verdad que sí? Yes, countable. Yes, it's countable. Olive? Yes, it's countable. Olive. What is the meaning of olive? ¿Cuál es el meaning of olive? Olivos. Aceitunas. Aceitunas. Ah, ok. ¿La podemos contar o no? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. ¿Cuál es el meaning of burger? Eh, burger? Yes. Mm -hmm. Hamburguesa, ¿verdad? Ok. Yes. Apple. Yes. Manzana. Manzana. Tomatoes. Es contable, ¿right? Yeah. Yes, contable. Bananas, yes, es contable. Contable. Fries, yes. Okay, hot dogs, yes, yes. contable. Carrots, Sí, okay. Yes, contable. watermelon? es Yes, es contable. Okay, now. About uncountables, milk, salt, todos estos son uncountables. Miren, milk, flour, salt, sugar, yam, meat, rice, honey, tea, and cheese. All of them are uncountable. Porque no se pueden contar, ¿verdad? Los líquidos. Y así como el arroz, los frijoles, el té, el queso, como es bien generalizado, no podemos contarlo, right? Now, in this side are uh, uh, countables and another side is uncountable. Are are countable nouns, right? Countable and uncountable. Countable, they can be singular or plural. Los contables pueden ser singulares o plurales, ¿verdad? Así como dijimos ayer. Y los incontables, todos son singulares. Es lo que vimos ayer. Miren que no decimos cafés, sino que decimos café. Pero como es líquido, se convierte en incontable. La leche, no decimos leches, decimos leche. El dinero, no decimos dineros, sino dinero, money. Pastas. A veces decimos pastas aquí en el país, pero en el, en el idioma no se dice pasta, se dice pasta, que es una, un, algo generalizado y es lo que no podemos contar. Eso siempre va a ser singulares porque no le agregamos la S. Miren, a eso se refiere. Now, as a no de review about E, A, a N, Some, and Any. Este es un repaso de ese tema que vimos con el A, el AN, SOM and ANY. ¿Cuándo vamos a utilizar el a, Eso es cuando va una consonante, cuando va precedida de una consonante. Así como acá, miren, ¿cuál es una consonante? ¿Cuál es la consonante acá? Sería baro, la B. Miren, there is A. ¿Qué significa there is? ¿Qué significa there is? Ya lo vimos. What is the meaning of there is? I. Significa hay. ¿Y qué significa there are? Significa hay también, pero there is es para singular y there are significa para plurales. Si yo digo, there is a cell phone on my table. Hay un teléfono sobre mi escritorio. Si digo, they are, there are two cell phones on my, on my desk, hay dos, digo there are porque son dos, el there are es para plurales, hay dos teléfonos sobre mi escritorio. Yes? There is es para singular y there are es para plural. Now. La a siempre se pone cuando va precedida por una consonante. Y la an es cuando va precedida por una vocal, como en este ejemplo. El primero dice, There is a barrel on the table. Please repeat after me. There is. There is. There is a barrel. A barrel. On the table. On the table. Now, there is There is, There, is an apple. An apple. There is an apple on the table. table. Vaya, aquí miren, aquí sabe, como va precedida por una vocal, no le vamos a poner a, eso significa un unos, el a y el an, un unos. Pero el, la utilizamos solamente la a porque va precedida por una consonante y utilizamos an cuando va precedida por una vocal. There is an apple on the table. ¿Está claro esto o no? You need more, more information. It's clear. It's clear. Ok. Now, vamos con SOM, any. El SOM y any lo vamos a, a utilizar con los plurales contables y con los no contables. Con cualquiera de los dos, contables y no contables. Para los plurales. Luego, vamos a utilizar para las. las Oraciones afirmativas, vamos a utilizar el some. We have an example. There is some cheese in the fridge. There is some cheese in the fridge. ¿Qué, qué, qué significa esto? What is the meaning of there is some cheese in the fridge? Que está afirmando que está el queso... En la refri. En la refri. There is... Excelente. There is some cheese in the fridge. Es una oración que dice, ¿Hay algún queso en la refri? Ya hay algún queso. Yes. Ahora, vamos a utilizarlo para las negativas, vamos a utilizar el any. There isn't any cheese in the fridge. What is the meaning? No hay. Miren. No hay ningún queso en la refri. There isn't any cheese in the fridge. No hay ningún queso en la refri. Now, for question, we use any. Is there any cheese in the fridge? ¿Hay algún queso en la refri? It's a question. Vean. Vamos a utilizar entonces el any para las oraciones negativas y vamos a utilizar a utilizar el mismo eni para preguntas cuando hacemos una pregunta el deris o el derar para la pregunta ponemos primero el verbo to be como en este caso miren no vamos a decir there is any cheese in the fridge hay ah, algún queso en la refri sino que vamos a decir is there Aquí solamente le damos vuelta. Miren, el is va al inicio y el der va después. Is there? Ay, eso es para preguntas. Y si es algo, algo en plural, are there any cheese in the fridge? ¿Ya? Yeah. Cuando es pregunta, vamos a pasar el is primero o el are primero. Luego va a ir el der para preguntas. Is there any cheese in the fridge? Now. ¿Por afirmativo? Resmisemos esta presentación. Ok. Contable, singular, contable, plural, and uncountable. Aquí está, mire, el contable cuando es singular, cuando es singular es solo uno, el contable cuando es plural, que son de dos en adelante, y el no contable. Para Afirmativos, vamos a utilizar el A y el AN, así como lo hemos visto acá, cuando va precedido por una vocal o por una consonante. Para plurales contables, vamos a utilizar el SOM. Y para los no contables, también vamos a utilizar el SOM cuando son afirmativas. Luego, este cuadrito se lo voy a mandar también como material extra al finalizar la clase. Ok, okay. Luego tenemos el, el negative. Aquí vamos a, vamos a utilizar siempre el y el A en todo, miren, pero en el negativo vamos a utilizar para el plural contable el N y para el, para el incontable también va el N. Ahora, para preguntas, igual vamos a utilizar el N para, para plurales y para no contables también el N. Ya vamos a hacer unos ejercicios. Para que les quede más claro, we have some exceptions. Tenemos algunas excepciones con esto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una pregunta ofreciendo algo, vamos a utilizar el SOM. Dijimos que para preguntas vamos a utilizar el any, ¿verdad? Pero, cuando hay algunas excepciones que vamos a utilizar no el any, sino el som. Cuando ofrecemos algo, vamos a utilizar el some. Por ejemplo, si yo le digo acá, would you like some juice? Would you like es le gustaría. Would you like, le gustaría algún jugo? Si yo le digo, would you like some juice? ¿Le gustaría algún jugo? Aquí estoy utilizando el SOM y no el ENI, mire, para preguntar, porque es de las excepciones. Otra excepción es cuando usted pregunta por algo. Si preguntamos por alguna cosa, también vamos a utilizar el SOM en lugar de ENI. Aquí también se utiliza cuando, más que todo cuando es por alguna cantidad, también que que puede preguntar. Now, dice que para preguntar, utilizamos el som. Ya le voy a dar un ejemplo de esto. Y también dice que cuando hacemos alguna sugerencia, cuando hacemos alguna sugerencia, aquí le voy a dar un ejemplo quizás de una vez, donde dice ask for, ask for es preguntar, preguntar por. ¿Can hay significa puedo? Si dice, can hay have some? Eh, son brefas. Puedo tomar algún desayuno? Can hay have some brefas? Puedo tomar algún desayuno? Está preguntando si puede o no. Right? Now. Y la excepción número tres. Dice que también se usa el SOM cuando quiere hacer alguna sugerencia. Por ejemplo, ¿Why don't we watch TV someday? ¿Por qué no, no, no vemos nosotros eh, televisión algún día? O at night, por ejemplo. Why, ¿Why don't we watch TV? Some night, alguna noche. Es como está preguntando, está eh, pidiendo una sugerencia. ¿Qué por qué? Entonces acabamos a utilizar no el eni, aunque sea pregunta, sino que el some. Ya vamos a hacer unos ejemplos, Ok, Eso, eh, como les repito, se lo voy a mandar también con otros ejercicios. Now, we have. Well, the first exercise. The instructions are put some or any in the correct blank. Put, it means poner. This one, poner. Ponga some o any en, la, en el correcto espacio en blanco o en el espacio en blanco. En esto, miren. In number one. Como ya les había mandado también la información como material extra, ese solamente fue un refuerzo adicional. Now, ¿cómo sería aquí en la número uno, basado en lo que vimos ayer y en lo que hemos visto ahora? ¿Sería some or any? Vaya, no te acá está preguntando, acá lo que le mencionaba, mire, cuando es una pregunta y queremos decir, hay, digamos, hay agua en el, en el vaso ponemos el is primero y el der después igual acá miren arder como es una pregunta arder y es en, en plural ponemos el ar primero y el der después the first one is there sería some or any some uh -huh. seguro que sería some yes some. yes is yes some uh -huh. ¿Por qué dijimos que some porque es plural, no se puede contar la, es, perdón, es no, es, 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 no no es no contable excelente Is there some word in the glass? Now, in number two What about number two? There are not What? Any, any. ¿Por qué es any? Negative Porque es negative, excelente In number three, there is some or any Some. Some. Some ¿por qué? Why? no contable because it's no contable y number four are there what and it means hormigas dice que hay hormigas en el pan <laughs> hay hormigas sobre el pan, verdad? Okay, are there what y number four? Are there... Some. No. Y number four is any. Is any. Porque, mire, el, el pan es no contable. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque el pan es no contable. Ok, entonces sería okay. any. any. No. But, in sorry, excuse me, yeah. but yeah. Con, is countable ants or bread? Because in number three... Connie sugar, no both. No both, yeah. But in this case, ants are uncountable too. Porque el ants, cuando decimos hormigas, como son min chiquititas, a veces es difícil contarlas. Lo estamos diciendo como general. Hormigas. Y cuando es plural, también podemos tomarlo así. Porque dice que hay un. Hay hormigas en el pan. Ajá. Entonces lo, lo tomamos como que fuera un incontable. Soy, son. Yes. Bread. O sea, ahí tomamos el bread también. Y el ants porque también es plural. Porque según esta que les mandé, miren, acá les voy a enseñar algo. Vaya, cuando es uncountable. Aquí está. Countable. Aquí está. Con contable. Dice que nosotros podemos utilizarlo también acá miren arriba el sustantivo cuando es contable podemos utilizarlo como singular y como plural entonces ahí aunque sea plural podemos utilizar también el como contable y el no contable dice que siempre va a ser singular pero en este caso aquí nos basamos en esto que es singular o puede ser plural. Ya vamos a ver otros ejemplos para que le quede más claro. Acá en lo contable también dice: mire, que para singulares, sustantivos singulares, utilizamos el son para plurales. Pero dice también que para negativos podemos usar en los singulares o en y para plurales. Cuando se convierte en negativo. En este caso es positivo, pero sí eh, aplica el any para este caso. Ya vamos a ver otros ejemplos. Ok. Sería there are any ounce on the bread. Now. Y number five? There are. There are what? Some. Some. Yes. There are some boys in the bus. ¿Por qué? some it's There are Is countable? Yes, there are some boys in the bus. Now in number six there is not Any Any. there is not any, any. any. Excellent. Now in number seven? Como aquí lo tomamos también como una una oración afirmativa, porque estamos afirmando que hay algunas vacas en el campo. como es afirmativo? ¿Cuál usamos para, para afirmativo? Some some. 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 Yes. Some. some. Now. In. Aquí en la, en la número cuatro también quería mencionarle. En la número cuatro también es Eni porque es una pregunta. Y la mayoría de preguntas utilizamos el Eni, solamente con las excepciones que acabamos de ver. No le mencioné eso. ¿Yes? Sí, yes, teacher. Ok, yes. now. Y número siete, entonces, ¿sería cuál? Son, ¿verdad? Some. Y number eight. There is ink in the barrel. In it means tinta. Hay tinta en el bote. ¿Hay alguna tinta? ¿Cómo There se llama? Some. There is some. Porque es, es una oración afirmativa. Estamos afirmando que hay tinta en el bote. Number nine. There are not books on my desk. Any books. Any, Any books. What about number ten? There, is... so. so. there is some. There is there some. There is some soup in the pot. What is the meaning of pot? Olla. Dice que hay, hay alguna sopa en la olla. And what is the meaning of bowl? In number three. Recipiente. Es un recipiente o un tazón. Tazón le llaman a un recipiente mm. grande, ¿verdad? Aquí lo, lo, eh, se toma como tazón. Dice que hay azúcar en el tazón o en el recipiente podría ser también. Normalmente los tazones son de, de vidrio, así de, de cerámica grande, right? Do you have any questions for this vocabulary? ¿Les quedó más claro ahora este tema con este ejercicio? Yes o no? Yes, teacher. Bye. Yes. Okay, si no me dicen después de la clase yo con mucho gusto les explico a través de audio también. Se los hice para que les quede más claro. Now we have with other topic. Bye. First this one. Conversation. Fish fish for breakfast. Vamos a escuchar esa conversación y al mismo tiempo, como siempre, escuchando y leyendo, right? Now, let me see. Fish for Breakfast Conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. I need two volunteers to read this conversation. Please, two volunteers. Yo. Okay. Who is yo? Rebecca. Rebecca. And? ¿Quién Miguel Ángel. Okay. Rebecca, please start. You are Sarah and. Miguel Angel is next one. Okay. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese steel breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? that's interesting sometimes we have a salad too and we always have green tea well i never eat fish for breakfast but i like to try new things okay thanks a lot now sarah let's have breakfast together on sunday okay come to my house my family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have a green tea. Well, I never eat fish for breakfast but i like to try new things now i ask you do you like do you like fish for breakfast no no right no. <laughs> never <laughs> maybe for Me dinner never in the life yeah <laughs> maybe for dinner or lunch Yes, but no. In the morning, in the morning, I think is so full. Yes. <laughs> okay. <laughs> le dice. Tell me. Okay. Dice. Let's have breakfast together together on Sunday. What is the meaning? What is the meaning in first line? Tengamos le dice, un desayuno juntas el domingo. Excelente. Tengamos un desayuno juntas el domingo. Y le dice, ok, come to my house. What is the meaning? Come to my house. Ven a mi casa. Ven a mi casa. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. What is the meaning? Mi familia siempre. ¿Tiene El, un qué? Estilo desayuno con un japonés. Sí, un, un, est un estilo correcto. Una forma de desayunar al estilo japonés. Los domingos. On Sundays. Ruili, really? What do you have? Le dice. ¿De sí. verdad? ¿Qué tiene? We usually have fish, rice and soup. Nosotros usualmente tenemos pescado, arroz y sopa. Imagínense para desayunar. It's awful so too. <laughs> ok. Fish for breakfast, le dice. That's interesting. Es interesante. Quizás por no decirle guacala, le dijo, that's interesting, ¿verdad? <laughs> Now, sometimes we have a salad too. Algunas veces nosotros tenemos ensalada también. And we always have green tea. Y nosotros siempre tenemos el té verde. Well, I never eat fish for breakfast. Bien, le dice. Yo nunca como pescado para el desayuno. But I like to try new things. New things. Pero me gustaría probar nuevas cosas. Me gusta probar nuevas cosas, le dice. ¿Ok? Now, next one. Common breakfast foods in different countries. Now, what do you have for breakfast? Let me see. I have a audio for this part. What do you have for breakfast? I quiero ver si lo tengo y se los pongo para que lo... What do you have for breakfast? Le voy a poner el audio igual y, y listen to the to the pronunciation and read the information too. Do you have? do you have for breakfast the u.s eggs bacon toast with butter orange juice coffee jam jelly japan fish rice soup Pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Okay. Do you have any questions about this vocabulary? What is the meaning of bacon? pickles este es, 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 es se llama? tocino y pickles 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 it means eh, pepinillos son uno uno unos pepinos que son como delgaditos chiquitos sí. pickles yeah what is the meaning of sweet bread pan dulce pan dulce Do you like sweet bread? Yes. No. Yes. I like. Yes. <laughs> yes <of course>. <laughs> okay. <laughs> Do you like coffee with milk? Yes. Yeah. Yeah. Do you like soup? Uh, yes. Yes. It depends. depends. No. No. Um, breakfast? No. In breakfast, no but in 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 lunch or, or dinner yes yes maruchan maruchan yes Maru i love maruchan <laughs> Maru do you like coffee yes ah yes. okay of course. in my case i dislike coffee but i prefer milk <laughs> or chocolate <laughs> <Wild> now, <men. laughs> now. Let me show you some exercises. Speaking exercises. Miren, es una actividad para que hablen. Como sea, todos vamos a participar, right? Todos los que estemos conectados. Y los que no se conectaron se van a perder de esta actividad bonita, pero esto es para que aprendamos a hablarlo más fluido y más rápido. Right? Now, speaking exercise. What foods do you like, and what foods don't you like? What about fruit? This is an example. I like apples and mangoes. I don't like bananas. The same. These sensors, I need you. You participate. I need you participate. Igual que esto, me van a dar su respuesta. What about vegetables? Broccoli. Okay, dígamelo completito. I like, I like broccoli uh -huh. um, Oreo. En onions. En I don't like. I don't like is uh, uh, tomato. Tomato. Excellent. Another me one? Teacher. Tell me. me I like tomato. I don't like pacaya. Uh. <laughs> Excellent. Now another volunteer. Another. Hi, teacher. Hi. I like uh, potato, um, tomato. Um, Potatoes, tomatoes. Things. I don't like onion. i don't like onions excellent another one another Asia. i miss you hello hello i miss you and vegetable i like uh, broccoli broccoli potato uh, i don't like aha um, uh -huh, pakaya

And, and what? What foods don't you like about vegetables? ¿Qué no le gusta de los vegetales? Para que me diga I don't like it. Yes. El que me acaba de participar. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que no le gusta de los vegetales? Mm. Zanaboria. And then I don't like carrots. I, I don't like carrots. Carrot. Excellent. Now, what about number three? Meat and other protein. Okay, I like what? Bacon. I like bacon. Bacon? Mm, I don't like uh, tripas. Tripas okay another one another volunteer what foods do you like and what foods don't you like about meat and other protein please tell I me hi like... the woman first okay tell me i like chicken I don't like. Eh, no sé cómo se dice carne de cerdo. Eh, puede ser eh, carne smith yeah. meat. Pig. Pig meat. Digámoslo, pig meat. O meat pig. Carne de cerdo. Ok. okay, Excelente. Now another volunteer about meat and other protein. Me. Tell me. I like chicken. I don't like. notes notes excellent another volunteer claudia i tell like me. chicken i don't like bacon excellent now about number four diary did you remember diary is lactose lactose okay tell me about diary uh, I like cheese. Um, I don't like milk. Milk. Excellent. Another volunteer. Me. I like cheese. I don't like uh, yogurt. Yogurt. Okay. Excellent. Another one. Aixia. Aixia, tell me. I like uh, milk. Um. I like yogurt. I don't like uh, soya milk. Soya milk. Excellent. Now, what about grains? Grains. What is the meaning of grains? Lo grano, ¿verdad? Okay, tell yes. me about grains. Tell me beans, rice, cereal. I like milk. I don't like. Eh, ¿Cómo se dice? Mani. ¿Cómo se dice Mani, teacher? Dígalo, Mani. 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 Mm -hmm. Ok. I don't like money. Okay. Another one. Me. I um, like I beans. And. Syrian. And. Honey. Honey, that. Ok. The boy. ¿Quién es el chico que va a participar? Me, teacher. Ok, tell me. I like rice. I don't like noodles. Excellent. Now, what about drinks? What is the meaning of drinks? Bebidas. Ok, can you tell me? Me, teacher. Tell me, Miguel Angel. I drink coffee and I like milk. I like I drink coffee. Uh, I don't like uh, chocolate. 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 Excellent. Another one. I like water. I like water. Me encanta el agua. I don't like Coca-Cola. Excellent. Congratulations. Another one. Because Coca-Cola is not good for your health yes guacala, <laughs> <Yuck. The beer. laughs> Okay. Oh, it's terrible. <laughs> but sometimes are good for medicine. I read an article about 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 this one. Okay. And then, Elio, tell me about about drinks. I drink uh milk. I like. I like uh, milk. Milk. I like juice and orange i don't like uh, soda. okay, excellent. congratulations. what about dessert? dessert, dessert, it means posters, right? yes, can you tell me? i like. i like. i, I like what? Elio? Three meals, three leches. Ah, okay. okay. Yeah. I don't like is uh, <clears throat> cake, or pastel. cake. 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 Okay. Mm -hmm. I like Okay. Excellent. Another volunteer about I dessert. Like, I like all desserts. All desserts. Okay, excellent. Another volunteer. And the last one, el último. I like I like Flan. I don't like lemon pie. Okay, excellent. Thanks a lot for your participation. Ya venga, me encanta que participen. Mire. Now. Continue with speaking activity. Are these foods good for you or bad for you? Miren. Good for you. or bad for you. Okay. <inaudible> strawberry. Can you tell me strawberry is good for me? Dígamelo si es bueno para mí o no es bueno para mí. Okay. What about strawberry? Is that, this is an example. Strawberry are good for you. Okay. What about cake? Is good for your health or no? remember that if bad, you have bad, uh, it, it depends it depends the de, the de, de health state about person porque imagínese que si, si está enfermo imagine that you are sick the doctor tell you don't, don't eat sweet things or sweet foods don't eat cake don't eat sugar O sea, tienen varias prohibiciones cuando tienen alguna enfermedad. Entonces, usted sabe si es bueno o no para su salud, ¿yes? Por eso es que es importante que me digan si es bueno o no para su salud. What about cake? Cake Si es bueno para usted yes. me va a decir cake is good for me o is not cake. good for me, ¿okay? Cake ¿Is okay. bad o is good for you? Um, maybe. Um, good. Is eh, good. Good for me? Yes, I eat. ¿Qué me quiere decir aquí? Que el cake es bueno para su salud, es bueno para usted. ¿Sí o no? ¿La que me está eh, participando ahorita? O sea, por hacer la oración, le puse que sí. Ah, está bien. Sí, sí. Entonces, lo, que, lo importante es que participe. Sí, entonces sería: cake is good for me. Yeah. Excellent. Now, what about lettuce? ¿Lerus? ¿Lechuga? Lettuce are good for me. Lettuce is. Is, uh, excuse me, excuse me, sí, is, yeah. is, is good for me. Is good for me. What about Lerous, another? Si es mala para usted. Lerous, is not good for me, right? O is bad for me. También puedo decirlo, is bad for me, es mala para mí, is bad. O is not good, no es buena para mí. Yeah. What about fish? do you it like fish me. tell it, me yeah fish is good for me okay a fish contain a lot of vitamins to the mind to our, and in our health in general right fish what about potato chips potato chips what is the meaning Son las papas fritas, potato chips. Are potato chips good or bad for you? Bad for you. Okay, can you tell potato, me? Potato is bad for me. Okay, potato potato chips are bad for me. Are bad for me. Are, ah, porque son papas fritas, potato chips. Miren, aquí está al final. Fritas. Are good for me. Estamos hablando en plural. Yeah. What about eggs? Yes. Eh. Huevos. Yes. Can you tell me? Are eggs, are, eggs are good for me. Ok, eggs are good for me. Excelente. ¿A quién, ¿A quién, para quién es malo? For allergy. Ah, dígame la oración que lo es malo para usted. es... Es are, are bad for me. Are bad for me for allergy. To cause an allergic. Excellent. What about potatoes? Potatoes. Papas. Yes. Are potatoes good or bad for you? Potatoes eh, is is good for me. Okay. Potatoes potatoes are good for me. Solo okay. porque como aquí está en plural, por eso lo decimos are porque está en plural. Potatoes are good for me. What about pizza? Pizza is bad for me. Yes, I think that pizza is delicious. It is. It's delicious, but it's not good for the health because it contains a lot of fat. Yes. Now, what about beans? Beans, beans? Are, are good for me. Are good for me. Excellent. <clears throat> what about yogurt? Yogur, yogur es is good for me. Yogur is good for me. What about cookies? What about cookies? Cookies son galletas. Remember cookies. the difference. Ayer di la diferencia cracket. entre cookies y, y cracker. Cookies are bad for me. Are bad. Okay. Yeah. Uh, what about broccoli? Broccoli is good for me. Yes. Broccoli is really good for me. Muy bueno. Really good. Yes. And like, for example, beans. This food is amazing to me, beans. I like. It's amazing because are very important in our health. A mí me encantan. Por eso digo que es amazing porque es esta comida es increíble, beans. Porque yo no puedo pasar ningún día sin comer frijoles, right? <laughs> for me, for me are delicious. Yes, I delicious. I prefer beans instead of chicken or meal. Yes? yes. I prefer in de, de, de pollo y, y, y carne, prefiero beans. Yes. <laughs> and then this is for me, in my personal opinion, right? It's the complement with chicken. It's the complement, yes. Now, for, for example, si yo le digo eh, que es Digamos, sabe genial. ¿Cómo puedo decir esto sabe genial? Esta comida sabe genial. Delicious. Ajá, is delicious. Es, podemos decirlo así, miren. This meal is delicious. O también podemos decir... Alguien le dice a usted how cuando está, está probando alguna comida. Esto es extra, miren, pero pero es importante. Usted está probando una comida. Entonces le dice a alguien, house it taste? ¿Qué significa? ¿Cómo sabe? O sea, cómo está, ¿verdad? ¿Qué tan rica es? ¿Cómo sabe? ¿O qué tan buena está? Eso le quiere decir qué tan buena está. Y. Hay otra que le va, esta que yo les mencionaba, miren, really good, que significa muy bueno. Usted puede decir muy buena, really good, muy buena, o good, buena, ¿ya? ¿Yeah? O puede decir, this food is amazing, esta comida está increíble. Está increíble. ¿Ya? Son términos que usted puede utilizar cuando, cuando va a algún lugar y le pregunta, ¿y cómo está la comida? ¿Te gustó o no, verdad? Entonces ahí le dice, ¿qué es lo que le gustó y qué no le gustó, verdad? Cuando va a un lugar también a comer, tenemos lo, aquí le voy a poner esos términos, miren, beverage. Beverage o oh, drinks, esas son bebidas, bebidas. Tenemos también como plato principal, first course o oh, main course, que es el plato principal. Eso es additional, es to complement. Miren, plato principal, cuando va a algún restaurante. Ok. In this class, this class it was very important. Hemos aprendido cómo los, las preferencias que tenemos con la comida, cómo decir que nos gusta, que no nos gusta. Hemos aprendido también el uso del som y del eni. Les invito a que se metan a la plataforma y empiecen a hacer ya los ejercicios que tienen ahí. Para que ya el último día no estén corriendo con todo, ¿verdad? Y que si le puedan entender. Si no cualquier duda, por favor me dicen, right? Hemos visto los diferentes tipos de comida. Eh, ¿Qué comen en Estados Unidos? ¿Cuál es la preferencia en Japón? ¿Cuál es la preferencia en México? Of this kind of food, which do you prefer? ¿Cuál prefiere? ¿De US? ¿De Japan o de Mexico food? Mexico food. Mexico food. Mexico food. Guay. Eh, complete my breakfast. Mm -hmm. es, como, mm -hmm. es, es como el complemento perfecto de mi desayuno. No sé. Okay. It's a, your, perfe your perfect your perfect complement breakfast about your breakfast, right? Now, this is the end of this class. And tomorrow we will continue with adverbs of frequency. Esto vamos a ver el día de mañana, los adverbios de frecuencia. Y ahí vamos a aprender a de, como decimos siempre, casi siempre, con frecuencia, algunas veces, hardly ever, o never, nunca. Eso vamos a ver mañana, esos términos, right? Vamos a hacer siempre ejercicios para complementar y los otros temas que tenemos pendientes, right? and then it's okay, teacher. okay, no it's se pierda la teacher. clase de mañana. y me siento satisfecha, me siento feliz porque han participado. y eso es bueno para su aprendizaje. okay. thanks Thank for you. coming. okay. thanks. good to night. You. good night. take care. good night. bye. tomorrow, god bless you. god bless you. you too. Take care. See you tomorrow.